uno de los mejores lugares de buceo del mundo es Roca Partida. Esa roca en medio del océano representa uno de los lugares, una de las mecas del buceo, ¿no? Y está en México. Creo que es tiempo de hacer una protección efectiva y no podemos cuidar lo que no conocemos. Entonces, creo que es labor de todos los que de una u otra manera nos dedicamos al mar, difundirlo para que más personas lo puedan cuidar. Nosotros comenzamos un proyecto de investigación a partir del año 2007 que consistía en saber los movimientos locales y las migraciones a partir de este archipiélago de las especies de tiburones y manta gigante. Comenzamos por colocar unos receptores en cada isla para detectar a los tiburones a los cuales les colocábamos unas marcas que se llaman acústicas. Estas marcas emiten un pulso y cada que el animal pasa en un rango entre 200 y 300 metros se graba esta información. Cada 6 meses sacamos la información de los receptores y esto nos ayuda a ver cómo es que todas estas especies comparten este archipiélago. What better way to close the Rey Viajero season than with the company of two Mexican great characters? Both of our special guests are doing an incredible job to demonstrate the importance and why we must take care of our seas and their inhabitants. Apart from the fact that we were happy to have finished the last trip with them, we were very fortunate to have swam with a group of about 34 skilled whales. To have danced with the famous free dolphins of Etboiler. And why not? That they have brought with them one of their largest marine friends, the gentle whale shark. The Guadalupe Great White Shark season is just around the corner. We will be looking forward to seeing you there.